¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Y bueno, mis hermanos, muchos me han estado pidiendo la lista actualizada de jóvenes promesas mexicanas en FIFA 22. Y sí, amigos, ya está actualizada, ya que a lo largo de varias actualizaciones de plantillas, varios mexicanos han subido y bajado su potencial. La verdad que incluso ya podríamos decir que hay nuevas jóvenes promesas interesantes. Todas las promesas que estaremos viendo en esta lista son jóvenes promesas que tienen más de 80 de potencial. Y si bien normalmente utilizamos puro jugador sub-23, en esta ocasión utilizaremos jugadores sub-25, ya que hay varios jugadores que ya tienen 24 o 25 años, pero que tienen muy buen potencial. Entonces, pues igual para que la lista sea un poquito más amplia, y tomando en cuenta que muchos hacen su modo carrera con 5 o 6 temporadas y hasta ahí lo dejan. Entonces, creo que la lista va a estar bastante, bastante bien. Vamos a comenzar, chicos, primero viendo de rápido a unas promesas que no tienen 80 de potencial, pero tienen 79. E igualmente son jóvenes promesas bastante interesantes. Así que vamos a comenzar, chicos, con esta pequeña lista, ya que hay varios jugadores interesantes. Por ejemplo, Víctor Guzmán de Tijuana, 65 de media, 79 de potencial. Eric El Mudo Aguirre, igual 70 de media, 79 de potencial, 22 añitos, delantero centro de Santos. Loroña de Tijuana, 79 de potencial. Tenemos también a Castañeda del Toluca, 21 años, medio ofensivo, 70 de media y 79 de potencial. Sepúlveda, defensa central de Chivas, también tiene 79 de potencial. Mozo de Puma, 79 de potencial. Fulgencio de Tigres, 79. Álvarez de Pachuca, 79. Gutiérrez de Puma, 79. Rodríguez de Club León, 79. Pedrosa, nuevo delantero centro que fue añadido con las últimas actualizaciones de plantillas, 18 años y bueno, 59 de media y 79 de potencial. Crece bastante este jugador mexicano de los Rayos del Necaxa. Jared Ortega, un jugador que poco a poco se le fue haciendo justicia, del Toluca, 21 años, 70 de media y 79 de potencial. Martínez Dupuy de Rosario Central, 79 de potencial. Cervantes de Santos Laguna, 79 de potencial. Así que, mis hermanos, como podemos ver, estas son jóvenes promesas que no aparecían en esta lista porque no llegan a los 80 de potencial, pero que sin duda alguna son jugadores bastante interesantes. Así que bueno, vamos a ver estas nuevas jóvenes promesas mexicanas. Vamos a ver cuánto valen, qué valoración tienen y demás cositas. Igualmente, yo creo que esta lista les va a sorprender a algunos cuantos. Así que vamos a comenzar, mis hermanos, con estas promesas mexicanas, comenzando con Gerardo Arteaga, mexicano que juega en la Liga de Bélgica, tiene 22 añitos, tiene, bueno, aparece como lateral izquierdo y tiene una media de 73 y un potencial de 80. Este jugador, como podemos ver, con una cláusula de rescisión de 12 millones, pueden ficharlo sin ningún problema. Iba a simular unos 15 días, unos 20, para que nos salieran las valoraciones aquí de los jugadores, pero luego suben su media y no aparece la que viene de inicio. Esto se debe a que varios jugadores están en un punto en que con una o dos semanas te suben un puntito de valoración. Entonces, del lado derecho, como ya están viendo, vamos a ver qué valoración y potencial tiene. Eric Lira, chicos, centrocampista de Cruz Azul, que acaba de llegar, era de Pumas, tiene 70 de valoración. De hecho, recientemente le subieron su media y un potencial de 80, un jugador que se le hizo justicia con las últimas actualizaciones. El siguiente también es un centrocampista que recientemente fichó a Cruz Azul, procedente de Rayados, Charlie Rodríguez, que tiene 75 de media y 80 de potencial. Vemos que por 17 millones de dólares lo pueden fichar pagando cláusula de rescisión, y Lira por 8 millones. Casi todos tienen cláusula de rescisión, por lo que estamos viendo. Vamos con la siguiente promesa, Orbelín Pineda. Este realmente no sube mucho, tiene 77 de media
media, nada más crece 3 puntitos, pero no está nada mal. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para recordarles que los potenciales que estamos viendo en este momento son los potenciales base de los jugadores. Siempre que inicies un modo carrera, siempre van a llegar a este potencial como mínimo, pero puede haber algunas excepciones donde el jugador la esté rompiendo, sea goleador y demás cosas, por ejemplo en los delanteros, y te pueda crecer un poquito más en automático. Pero si tú juegas con estos jugadores y los entrenas, si tienes buenas temporadas con ellos, te van a pasar esa barrera que tienen como potencial base. Entonces, quería aclararlo para los que no saben cómo funcionan los potenciales en modo carrera. Vamos con, Orbelín Pineda recientemente fichó con el Celta, pero sí lo puedes fichar a partir de la primera temporada. El siguiente lateral derecho de las Águilas del América, Jorge Sánchez, 23 añitos, y este jugador tiene 75 de media y 80 de potencial. No está nada mal para un lateral derecho. Una cláusula de rescisión de casi 17 millones. Vamos con el siguiente, otro Sánchez, pero este es Eric de Pachuca. Eric Sánchez, vemos que tiene 21 añitos. Y bueno, este jugador tiene 71 de potencial, 71 de media, perdón, y 80 de potencial. El siguiente es un jugador que también recientemente cambió de club. El Piojito Alvarado, 75 de media y 81 de potencial. Una cláusula de rescisión de casi 20 millones. Con el Guadalajara. El siguiente es uno de los rostros nuevos que vamos a encontrar en modo carrera de Jóvenes Promesas Mexicanas, y es Omar Campos. Este jugador se le hizo justicia en las últimas semanas, en las últimas actualizaciones, ya que ha crecido hasta 65 de valoración y 81 de potencial. Este jugador pues es lateral izquierdo, defensa, bueno, es defensivo por izquierda, y bueno, desgraciadamente aquí no sale por cuánto lo podemos fichar, pero sí les puedo decir que es bastante económico poderlo adquirir. El siguiente también, otro jugador que se le ha hecho justicia, Jeremy Márquez. Y bueno, este jugador tiene 68 de media y 81 de potencial. De hecho, con la última actualización de plantillas, podemos ver que le han subido su valoración y potencial, lo cual me parece fantástico. Este jugador que recientemente fue campeón del fútbol mexicano, siendo pieza clave. Vamos con el siguiente. De hecho, este también es una de las nuevas promesas mexicanas y que también recientemente se le ha subido su valoración y potencial. Estamos hablando de Julián Araujo, lateral derecho de los Ángeles Galaxy. Tiene pues 19 añitos y por menos de 8 millones puedes pagar una cláusula de rescisión. 71 de media y 81 de potencial me parecen fantástico. El siguiente es Eric Aguirre, que como podemos ver tiene 24 años y tiene una media de 74 y un potencial de 81. Cabe destacar que actualmente tenemos bastantes laterales izquierdos y derechos en cuanto a Jóvenes Promesas, cosa que con anterioridad no teníamos dentro de modo carrera para los mexicanos, lo cual me parece fantástico. Creo que por ahí lo único que nos falta serían más porteros con buen potencial para que sea más variado, ¿no? Al momento de fichar más jugadores de todas las posiciones, tenemos muy buenos defensas, muy buenos laterales, buenos centrocampistas y qué decir de delanteros centros. Creo que por ahí también ya nos están faltando extremos, pero en términos generales se pueden armar buenas selecciones nacionales a futuro si quieres hacer un modo carrera con México. Entonces, bueno, creo que va por buen camino todo esto. Vamos con el siguiente, Santiago Muñoz. Este jugador de momento se encuentra a préstamo con el Newcastle de la Premier League. Y bueno, tiene 67 de media y 81 de potencial. Juega como delantero centro y tiene 18 añitos. Vamos con el siguiente, Alexis Vega, chicos. Tiene 23 años, es delantero centro, juega en Chivas. 74 de media y 81 de potencial. Para los que no saben, chicos, Alexis Vega tiene posición oculta. Si lo pones en modo carrera, si tú lo fichas y le cambias su posición a media punta o medio ofensivo, en automático te crece 3 puntos. Así es, te va a crecer hasta 77 de media y su potencial te va a subir hasta 84, lo cual está bastante bien. Pero como su posición base es delantero centro y tiene 81 de potencial, es por eso que se encuentra actualmente en el puesto 11 de mejores
promesas mexicanas. Vamos con el siguiente, Jairo Torres. Igualmente del actual campeón del fútbol mexicano, juegan los rojinegros del Atlas, extremo izquierdo, 21 añitos, y bueno, este jugador tiene 69 de media y 81 de potencial. De hecho, como podemos ver en la última actualización de plantillas, le han subido su valoración y potencial y varios atributos en general. El siguiente, Sebastián Córdoba, actual fichaje de los Tigres. Llegó del América recientemente en esta temporada a los Tigres. Y bueno, este jugador tiene 24 años, 76 de media y 82 de potencial. Vamos con el siguiente, Johan Vázquez, otro jugador como Santiago Muñoz que está a préstamo en Europa, pero que desgraciadamente no podemos fichar cuando sale, cuando inicia modo carrera, te tienes que esperar una temporada. Este jugador tiene 71 de media y 82 de potencial. Sin duda alguna, uno de los mejores defensas mexicanos que tenemos en la actualidad. No nada más como joven promesa, sino en la vida real, que lo está haciendo bastante bien con el Genoa, a pesar de que su equipo se encuentra en puestos de descenso. El siguiente es el de la valoración más alta, pero tiene un potencial bastante triste. Tiene 81 de media y 82 de potencial. Aquí sí podemos ver el valor real del Chucky. De hecho, es el jugador más caro que vamos a ver. Y tiene una cláusula de rescisión de casi 65 millones de dólares. 25 años. Lo está haciendo bien con el Nápoles. Esperemos que le lleguen a subir su valoración en futuras actualizaciones. Vamos con el siguiente, chicos. El mejor portero que podemos encontrar en modo carrera mexicano. Tiene 25 años, 77 de media y 83 de potencial. Como podemos ver, es un jugador que se le hizo justicia con el pasar de las actualizaciones. 77 de media. De hecho, se encuentra dentro del top 3, creo, de mejores porteros mexicanos. Creo que está empatado con Talavera. Y pues obviamente el mejor portero con valoración es Memo Ochoa. Entonces está bastante bien y te puede crecer hasta 83 de media. O sea, es el portero predilecto para un modo carrera con mexicanos. Es el mejor portero que vas a encontrar y el único. Entonces 77 de media, 83 de valoración, y tiene una cláusula de rescisión de casi 30 millones de dólares. Es una locura lo de Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna. En el puesto número 5 tenemos a Factor Lainez, 21 añitos, a pesar de que ya han pasado varios FIFAs donde está entre los mejores, no ha tenido la suerte en cuanto a minutos, se lesiona cuando ya está empezando a agarrar ritmo, confianza y demás. Y bueno, este mexicano tiene 21 años, 74 de valoración y 83 de potencial. Como podemos ver, tiene una cláusula de rescisión de poquito más de 25 millones. Vamos con el siguiente. Muchos están enojados con el Bebote, más en específico la afición del Cruz Azul, ya que el día de ayer en el fútbol mexicano el Azul se encontraba ganando 2-0, se hace expulsar y Rayados los empata de último minuto. Una locura lo que pasó ayer en el Cruz Azul contra Monterrey. Pero bueno, podemos ver que este jugador, dentro de lo que cabe, es económico, 71 de media, 83 de potencial, y por una cláusula de rescisión de poquito más de 10 millones lo puedes adquirir. 83 de potencial, pues no es nada malo. De hecho, pues está entre los mejores mexicanos con mayor potencial. Vamos con el siguiente, el Cachorro Montes, 24 años. Este jugador mexicano pues es defensa central y tiene 75 de media y 83 de potencial. Una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares. El siguiente, mismo caso que Johan, mismo caso que Santiago Muñoz, está préstamo en el fútbol europeo. Su carta pertenece al Guadalajara y no puedes ficharlo, ¿no? Hasta que no pase una temporada. Entonces, Macías, 75 de media, 21 años y 84 de potencial. Y como pueden ver, incluso en la leyenda dice, actualmente el jugador está a préstamo y por lo tanto no está disponible en este momento para ninguna negociación de transferencia. Entonces, una temporada tienes que esperar para fichar al que vendría siendo el mejor delantero mexicano en cuanto a jóvenes promesas. Aunque vuelvo a repetir, si cambias de posición a Alexis Vega a media punta, también te crece a 84 de potencial. Y vamos con el rey de reyes de modo carrera actualmente, chicos, no es para menos. Yo creo que muchos estarán de acuerdo, el mejor mexicano
Bueno, no sé si el mejor mexicano del momento en Europa, pero sí el más constante. Yo creo que, a mi parecer, sí, es el que en mejor nivel está. Titular indiscutible con el Ajax. De hecho, pues, entre los mejores jugadores de la liga holandesa. Lo han catalogado en ese aspecto. Y bueno, Edson Álvarez tiene 23 años, es contención. Actualmente tiene 79 de valoración, chicos. 79 de valoración y un potencial de 84. Lo curioso con este jugador es que también tiene una valoración oculta. Ya que si tú ya lo tienes fichado, puedes moverlo como defensa central y te va a subir en automático 2 puntos. De 79 en automático pasa a 81 y su potencial, que es actualmente de 84, sube a 86. Entonces no es para menos que esté en el primer lugar. Es la mejor joven promesa mexicana que hoy en día podemos encontrar dentro de FIFA 22. Así que, pues bueno, mis cracks, díganme qué opinan con la lista actualizada de jóvenes promesas. ¿Consideras que algunos están sobrevalorados y no deberían de estar en esta lista? Y tal vez, no sé, tú piensas que hay algunos que faltan, que deberían de tener más de 80 de potencial dentro de modo carrera. Así que, pues yo me despido, mis hermanos. Por favor, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.